así nomás, así nomás. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo andan? Recién salimos de ver Spider-Man No Way Home. Esto es sin spoiler, ¿eh? Así que cerrá la boca. ¿Qué onda? ¿Cómo saliste del cine? Él es mi amigo Maxi de MG Good Design ahí en el Instagram. Hola, ¿qué tal? Y acá lo tengo a Tati ahí en el fondo, en la oscuridad. Pero bueno, acá volviendo de ver la película de los Way Home, fue una locura. Esto va a estar sin spoiler, así que nada. Lo único que puedo llegar a decir, chicos, es que es espectacular la película. Los efectos especiales, la música. Es Marvel, es todos. Marvel. Todos. Esto fue un mega evento, yo diría a nivel de los Vengadores, se podría llegar a decir. Va a haber mucha polémica seguro con qué evento fue el más espectacular, si esta o Endgame o alguna de esas películas. Pero que está casi al nivel, que está al nivel, mejor dicho, de los Vengadores, es una locura, porque estoy como con el sentimiento a flor de piel todavía, porque todavía estoy emocionado. Tengo que pensarlo, analizarlo con más detenimiento en la película, con más calma, porque la verdad que estoy súper exaltado con lo que vi. No voy a hablar mucho de la película, no voy a hablar nada de la película porque quiero que vayan y la vean. No voy a hablar absolutamente nada. Lo único que puedo llegar a decirles es que es espectacular. Muy, una historia muy entretenida. Fueron casi 3 horas. 2 horas y media. 2 horas y media y se me pasó volando. Se me pasó volando. Los van a dejar descolocados en varias partes. En muchas partes van a quedar con el culo dado vuelta. Así que es una locura. Pero no sé, estoy procesando todavía todo lo que vi, pero fue una locura. Fue una locura. No sé qué más que pensaste vos de la película. Ojo con los spoilers. No puedo decir nada. No puedo decir porque estás totalmente emocionado, pero. No, estoy manejando aparte. Aparte, no sé, Tati, vos, ¿qué te parece la película? 10, espectacular. Que no parió, es un gaucho de pocas palabras. Pero la verdad es que fue impresionante. Fue impresionante. Hace rato que no sentí algo así en una película de Marvel. Fue una locura. Más que nada quería compartir eso con ustedes. Más que nada por eso. La sensación, ya sacaré mi video con spoiler, pero quería compartir con ustedes esta sensación cuando salí del cine. No. Quedé, la verdad que hubo muchos momentos muy épicos. Muchos momentos épicos. La música iba de la mano con la película. Y la verdad que eso todo eso se agradece. No pensé que iba a ser para tanto esta película. No pensé que iba a ser para tanto. Seguramente sacaremos videos acá en el canal con una reseña con spoiler, hablando más detalladamente, porque tengo tantas cosas para hablar. Pero quiero hacerlo con tiempo. Quiero que todos ustedes vayan y vean las películas y después sacaremos un video. Vamos a dejar con tiempo. Vamos a dejar que saquen todos los youtubers amigos que tengo, que saquen y después sacar el mío. Así que nada, quería hablar eso con ustedes porque la verdad estoy muy emocionado. Nada, chicos. No llores, ¿eh? No, por favor. Ya lloré. Pero la verdad que es una película muy emocionante. Fue muy emocionante en muchos tramos de la película. Bien, John Watts, bien el director, la verdad, me sorprendiste. Nada, eso, chicos. Voy dejando de filmar porque estamos por entrar a la estación de servicio y. ¿Me compro la cerveza? Y no se puede usar el teléfono acá. Así que, chicos, les mando un beso. ¡Chao, mío! Feliz año. Feliz año para los que vean este video. Y bueno, nada, chicos. Vamos enfocadísimo.